Sí. Pero es que si a no ¿pongo? te alcanza para mí, no, no, no. ¿Te cuenta? Mira, por ejemplo, supongamos que uno vive con 10 mil y medio. Porque mi niño, tiene niños, tiene un aparato, ¿no? por 12, nos está diciendo... ¿Nosotros cuánto viviremos más? ¿Unos 45 años más? Sí, ¿Es ,350? A eso tiene que restarle la depreciación. Se da inicio a audiencia en causa, rol interno del tribunal 4730-2017. Por el Ministerio Público, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Comparece con la Fiscalía el fiscal Eugenio Campo Lucero, su señoría. Buenos días, magistrado. Patricio Macayasilo, fiscal. Buenos días, magistrado. Comparece el fiscal Jorge Marín Vega. La parte del Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, su señoría, consejero del Consejo de Defensa, Daniel Martorel Correa. Buenos días, magistrado. También por el Consejo de Defensa del Estado, los abogados Gabriela Zúñiga y Diego Acuña. Por las defensas, buenos días, de, de don Flavio Echeverría. Buenos días, su nombre. Gracias. La defensa de don Flavio. Buenos días, señoría. Jaime Morales Toledo y quien habla es José Luis Andrés Alarcón. Don Fernando Pérez. Fernando Pérez Gracias. La defensa. Buenos días, magistrado. Por la defensa, de don Fernando Pérez Barriga, Miguel Ángel Jiménez Segura. Don Francisco Reyes. <coughs> la defensa. Buenos días, magistrado. Por la defensa, de don Francisco Reyes Momberg con delegación de poder, comparece Javier Sinseguel. Gracias. Don Carlos Cárcamo. Buenos días. Tu abogado, buenos días. Buenos días, magistrado, también Miguel Ángel Jiménez Segura. Don Jaime Paz. Buenos días, magistrado. Buenos días. Jaime Paz. Tu abogado. Buenos días, magistrado por la defensa, Andrea Romero Já. Nelson Valenzuela Aravena. Buenos días, Antonio Valenzuela Aravena. Gracias. Su abogado, buenos días. Buenos días, magistrado. Cristiano Germán. Héctor Nail, buenos días. Tu abogado. Buenos días, sería Ricardo Núñez Martínez. Don Pedro Valenzuela. Gracias. Tu abogado. Buenos días, magistrado Álvaro Morales Pinto. Gracias. Don Eduardo Pardo. Su abogado. Buenos días, su señoría, Cristian Rivera Villalobos. Gracias. Don Randy Maldonado. Buenos días, magistrado. Randy Alexis Maldonado, gracias. Su abogado, buenos días. Buenos días, Magistrado Edmund. Don Diego Valdés Bustamante. Buenos días, magistrado, Diego Alexis Rodríguez. Gracias. Tu abogado. De Rodrigo Cabrera gracias. Don Robinson Carvajal. Buenos días, Magistrado Juan Sorry Carvajal Medio. Gracias de eh, Su abogado. Ricardo Cornejo Martínez por delegación del colega Jaime Soto Muy. Gracias. Que, la de, eh, que yo la prohibí. Eh, Carlos Rojas. Buenos días, magistrado. Su abogado. Buenos días, Gonzalo Alvarado Shop. Gracias. Don Renato Sarabia. Sí, gracias, Renato Sarabia. Eh, su abogado. Buenos días, magistrado Alejandro Peña Ceballos. Don Juan Maldonado. Gracias. La defensa. Buenos días, magistrado. Francisco Estrada. Don Francisco Estrada. Gracias. Su defensa. Muy buenos días, magistrado. Abogada Barbara Salinas Acuña. Don Patricio Miranda. El abogado de don Patricio. Buenos ¿sí? días. Don Patricio Rojas. Don Miguel, ¿sí? Gracias. Su defensa. Alejandro Leguina Magistrado. ¿sí? Don Luis Vilches. Luis ¿sí? Buenos días. Don Mario Figueroa. Perdón. En la defensa de don Luis Vilches. Alejandro también Magistrado. De don Mario Figueroa. Irving Saben su ¿sí? señoría. Gracias. Doña María Rojas. Buenos días, Su defensa, la defensa de Don Buenos días, Reyes? señoría Rodrigo Toledo. Señor. Don Boris Valenzuela. Su defensa. Buenos días, Don José Ina Painilla. ¿bueno? Buenos días, sí. Eh, buenos días, su señoría Vicente Reyes. Don Felipe Ávila. Buenos días, magistrado. Felipe Ávila Pérez. De, la defensa. Buenos días, magistrado. Valentina Aranea Villagra. Gracias. Don Fernando Bustos. Buenos días, Su defensa. Señoría Andrea Romero Jara, por delegación de doña María José Valenzuela. Gracias. Doña Pamela Castillo. Buenos días, magistrado. Buenos días. Buenos días Su defensa. Buenos días, Don Sergio Bracamonte. Buenos días, magistrado. Sergio Bracamonte Villalobos. Gracias. Tu defensa. Buenos días, magistrado José Manuel Vázquez. Gracias. Sergio Collao. Buenos días, magistrado Sergio Collao Casaballos. Gracias. Tu defensa. Eh, buenos días, magistrado Alejandro Peña Ceballos. Registro Don David Vega. Buenos días, magistrado Dorit de Cazapola. Gracias. Abogado Alejandro Peña Ceballos. Don Juan Moraga. Buenos días, magistrado. Buenos días. Buenos días defensa? Buenos días, su señoría. Abogado Gustavo Balmaceda Hoyos y delegó poder en audiencia al abogado... Buenos días, señoría. Alex Martínez González, con poder de... No. Acepta la delegación. Se tiene presente la delegación de poder. Doña, doña Aida Maricio. ¿Su Buenos días. Buenos días. defensa? Buenos días, Maquitado, Miguel Ángel Jiménez Segura y Bernardo Rosenberg Pérez. Gracias. Don Arnoldo Rivera... <coughs> Gracias, su defensa Buenos días, señoría Por la defensa del diputado Roberto Navarro Dolme Gracias Don Juan Maldonado Jerez sí, sí. Gracias Su defensa El Gracias. Don Mario Yerkovich. Sí. No tiene silla Ah, está allí. Ya, sí. gracias. Eh, su defensa. Alfonso Prado Acuñez, señoría. Don Iván Whipple. Buenos días. Su defensa. Álvaro Morales, su señoría. Entonces, no, vamos a continuar con la formalización, ¿sí? Señoría, eh, quisiera preguntarle al tribunal eh, más si tiene alguna estimación hasta qué hora vamos a sesionar el, el día de hoy. O si la Fiscalía va a terminar la formalización durante la mañana o pretende eh, pasar por la tarde? Calculo que, como hemos empezado más temprano que ayer, que hoy día en la mañana deberíamos terminar o, o Gracias, a horas de la tarde. En todo caso, la sala eh, por disposición del tribunal ya está reservada para mañana. Ya. Y hoy día sería hasta las 4 de la tarde. Perfecto. Igual como ayer. Y otra cosa, señoría. Eh, eh, tenemos varias audiencias hoy día en el Centro de Justicia, autorización para que mi colega pueda retirarse e incorporarse a la Sí, sí no hay problema, siempre que la quede a salvo la defensa de la defensa de los. Yo voy a la acá. de eh, la presencia es la presencia de de la formalización de sí. la investigación, de la investigación necesaria la presencia de los defensores. de ¿Sí? la puede de los a los. Ah, desde de se autoriza el ingreso de la de la de de la de Gendarmería de Chile. Uno de los abogados me pidió eh, permiso para salir a las 11. Yo calculo que a esa hora será más o menos el, el receso. A eh, o ¿Un poco antes de las 11? No ¿Sí? Problema. ¿Sí? Gracias sí. Sí. a Gracias, su señoría. Continuando, letra C. Devoluciones irregulares del 5% de desahucio a funcionarios en retiro de Carabineros de Chile. 6020-329-6, Sergio Verasu Venegas, cuenta Banco Estado, 268-700-5511, corriente, de fecha 11 de noviembre del año 2009, por un monto de 5, 5 5.555.997 pesos. 6030-562-5, Carlos Quintanilla Tobar. Número de cuenta Banco Estado, 329-6082-0419, cuenta Vista, de fecha 30 de noviembre del 2009 por un monto de 5.548.567 pesos. RUT 5408-573-7, Ricardo Erazo Venegas, cuenta Banco Estado, 377-611-92664, cuenta Vista

7418-216-K Ernesto Ramírez Araneda, cuenta Banco Estado 17.50.14.14.4, cuenta vista, del 23 de marzo del 2010 por 1.562.244 pesos. 6476-399-K Karina Mendoza Montesinos, Banco Estado 364.713.413, cuenta corriente, de fecha 1 de junio del 2010 por 5.529.000 pesos.

De fecha 6 de octubre del año 2010, con un monto de 1.862.496 pesos. 7418-216-K, Ernesto Ramírez aranea misma cuenta anterior, cuenta corriente, ahora de fecha 3 de marzo, 30 de marzo del 2011, por un monto de 1.790.430 pesos. 7418-216-K, Ernesto Ramírez aranea cuenta 1750 cuatro 14, 14, cuenta vista

Cuenta Banco Estado 39970756042, cuenta corriente, del 25 de octubre del 2012, por 1.922.352 pesos. 6020329-6, Sergio Erazo Venegas, cuenta 26870005511, cuenta corriente, 21 de diciembre del 2012, por 3.859.348 pesos. 7418 216-K. Ernesto Ramírez Araneda. Cuenta 329 70 75 60 42. Cuenta corriente. Del 26 de diciembre del año 2013. Por un monto de 463.932 pesos. 3,310 310-K. Patricio Opaso Escobar. Cuenta 1019 24, 24 Cuenta vista del 16 de diciembre del 2009. Por un monto de 3.407.978 pesos. Lo que totaliza este cuadro en 57.782.353 pesos. Montos devueltos en exceso por exfuncionarios de carabineros. El RUT 5268-557-5, Gilberto Altamirano Reyes. Cuenta Banco Estado 2254.

de la devolución del 5% de desahucio mediante cheque. Es del año 2009, corresponde a María Rojas Sotomayor, funcionaria de la Institución de Carabineros de Chile, mediante resolución E-1648, de fecha 29 de diciembre del 2009, expediente número 44 por un monto de 5.460.057 millones mil pesos, y de Jorge Robles Isla, civil. Expediente E-1505, e de fecha 30 de noviembre del 2009, número 44427, expediente, por un monto de 5.575.908 pesos. Malversación de caudales públicos de la cuenta corriente número 90, 1518-3 del Banco Estado de Chile, denominada Gastos en Personal Departamento I. Esta cuenta corriente se utilizaba para recaudar el aporte fiscal destinado al gasto en personal y al traspaso de fondos al Departamento Tercero, Tesorería y Remuneraciones, actual Tesorería Institucional, para que éste efectúe el pago de los haberes del personal de Carabineros de Chile. Sin embargo, esta cuenta... También fue utilizada ilícitamente para transferir remesas para el pago de gastos operacionales de las reparticiones territoriales, tales como zonas, prefecturas, jefaturas y direcciones. Ello permitió que dicha cuenta corriente fuera utilizada para desviar caudales públicos y permitir su sustracción a través de la emisión de cheques que fueron girados en favor de los imputados María Rojas Torres y Mario Figueroa Ramos. Civiles que no tienen y nunca han tenido la calidad de funcionarios de Carabineros de Chile, ni relaciones comerciales con la institución por dicho guarismo, por un monto total de 1.903.145.949 pesos, según el siguiente detalle. El primer número guarismo corresponde al número de cheque, luego la fecha, nombre, monto y giradores. Número de cheque 29411 de fecha 29 de octubre del año 2012, María Rojas Torres por un monto de 81,190,694 pesos y el número de cheque 29450 de fecha 23 de noviembre del año 2012 a nombre de Mario Mario Figueroa Ramos por un monto de 90,699,701 pesos. Imputados Claudio González Avendaño y Carlos Rojas Muñoz. Número de cheque 29491 de fecha 21 de diciembre del año 2012 a nombre de Mario Figueroa Ramos por 95, 613, pesos. Número de cheque 29501, del 31 de diciembre del 2012. A nombre del imputado Mario Figueroa Ramos por un monto de 91.000 pesos.

Estos cheques fueron girados a través de los imputados Robinson Carvajal Leiva y Carlos Rojas Muñoz. Número de cheque 29639 de fecha 19 de abril del año 2013. Nombre: imputado Mario Figueroa Ramos por un monto de 93,432,025 pesos. Número de cheque 29675 del 23 de mayo del año 2013, extendido a en beneficio del imputado Mario Figueroa Ramos, por un monto de 93.326.945 pesos. Número de cheque, 29.714, de fecha 11 de junio del año 2013, imputado Mario Figueroa Ramos, por un monto de 80 millones de pesos. Estos cheques fueron girados por los imputados Jaime Paz Meneses y Robinson Carvajal Leiva. Número de cheque. 29715, de fecha 18 de junio del año 2013. Imputado Mario Figueroa Ramos, por un monto de 75 millones de pesos. Giradores, los imputados Robinson Carvajal Leiva y el imputado Carlos Rojas Muñoz. Número de cheque 29736, de fecha 25 de junio del año 2013. Imputado Mario Figueroa Ramos, por un monto de 90 millones de pesos. Cheque 29761, de fecha 11 de julio del 2013. Extendido a nombre de la, de la imputada María Rojas Torres por un monto de 90 millones de pesos. Cheque 29784, de fecha 24 de julio del año 2013. Imputada María Rojas Torres por un monto de 95 millones de pesos. Número de cheque 29815, de fecha 21 de agosto del año 2013. A nombre de María Rojas Torres por un monto de 90 millones de pesos. Cheque número 29.816, de fecha 21 de agosto del año 2013, beneficiario al imputado perdón, Mario Figueroa Ramos, por un monto de 95 millones de pesos. Cheque 29.842, de fecha 13 de septiembre del 2013, extendido en beneficio del imputado Mario Figueroa Ramos, por un monto de 90 millones de pesos. Cheque 29.843 de fecha 13 de septiembre del 2013, a nombre de la imputada María Rojas Torres, por un monto de 95 millones de pesos. Cheque 29880, de fecha 10 de octubre del año 2013, extendido por, a nombre de la imputada María Rojas Torres, por un monto de 95 millones de pesos. Estos ocho cheques fueron girados por los imputados. Jaime Paz Meneses y Robinson Carvajal Leiva. Cheque 29882, de fecha 16 de octubre del año 2013, extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por un monto de 90 millones de pesos. Cheque girado por los imputados Robinson Carvajal Leiva y el imputado Jaime Paz Meneses. Número de cheque 29924. De fecha 13 de noviembre del año 2013, extendido a la imputada María Rojas Torres por un monto de 95 millones de pesos. Cheque 29922, de fecha 13 de noviembre del año 2013, extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por 90 millones de pesos. Estos dos cheques fueron extendidos y girados por los imputados Jaime Paz Meneses y Robinson Carvajal Leiva. En total, 1.903 millones mil pesos. Junto con la sustracción de los 1.903.145.949 millones mil pesos a través de la emisión de cheques a estos civiles imputados, se realizaron maniobras contables cuyo propósito era evitar que se produjeran descuadres en la contabilidad y con ello ocultar la sustracción de recursos y caudales públicos. En las maniobras antes referidas participaron el imputado Eduardo Pardo Muñoz, CPR de la Sección de Ejecución Presupuestaria, el subteniente de Intendencia Jorge Coloma Páez, tercer jefe de la Sección de Ejecución Presupuestaria, el teniente de Intendencia Claudio González Avendaño, segundo jefe de la Sección Planificación Presupuestaria, el teniente de Intendencia Nelson Bobadilla Alarcón, Segundo jefe de la sección presupuestaria, el cabo primero Luis Sandoval Lara, personal CPR de la sección de ejecución presupuestaria y el imputado capitán de Intendencia, Carlos Rojas Muñoz, jefe de la sección de ejecución presupuestaria, todos funcionarios o exfuncionarios de Carabineros de Chile. Los cheques ya individualizados fueron girados por los imputados funcionarios de Carabineros de Chile, el coronel de la especialidad de Intendencia imputado. Jaime Paz Meneses, jefe del Departamento Primero, Presupuestos y Finanzas. Por el Mayor de Intendencia, el imputado Robinson Carvajal Leiva, jefe de la sección Planificación Presupuestaria. Por el Capitán de Intendencia, imputado Carlos Rojas Muñoz, jefe de sección de Ejecución Presupuestaria. El Teniente de Intendencia, Claudio González Avendaño, segundo jefe de la sección de Planificación Presupuestaria. Todos del dicho Departamento Primero quienes actuaron como primera o segunda firma de estos documentos bancarios en cada uno de los casos. Todos los mencionados imputados estaban a cargo de los caudales públicos y son quienes consintieron también en la sustracción de estos. Malversación de caudales públicos de la cuenta corriente número 900031-3 del Banco Estado de Chile denominada jefatura zona metropolitana. Esta cuenta corriente tenía por objetivo administrar recursos destinados a pagos y gastos del perdón, destinados a gastos en personal y para gastos operacionales, los que se obtenían del departamento primero, presupuestos y finanzas. Durante el periodo comprendido entre los meses de abril al mes de agosto del año 2014, esta cuenta se utilizó para desviar caudales públicos y permitir su sustracción a través de la emisión de cheques girados en favor del civil Miguel Becerra Castañeda y de la empresa Lira y Compañía Limitada, que no tienen ni nunca han tenido vínculo ni relación comercial alguna con esta institución en relación a este guarismo, por un monto total de 972.700.000 pesos, según el siguiente detalle. Número de cheque 36117, de fecha 28 de abril del año 2014, extendido a nombre de Lira y Compañía Limitada, por un monto de 97.500.000 pesos. Número de cheque 36116, de fecha 28 de abril del año 2014, extendido a nombre de Miguel Becerra Castañeda, por un monto de 95 millones de pesos. Número de cheque 36376, de fecha 16 de mayo del año 2014, extendido a nombre de Lira y Compañía Limitada por un monto de 98,500,000 pesos. Número de cheque 36377, de fecha 16 de mayo del año 2014, extendido a nombre de Miguel Becerra Castañeda por un monto de 96,700,000 pesos. Estos cheques estos cuatro cheques fueron girados por el imputado Juan Maldonado Gutiérrez. Número de cheque 3700, de fecha 27 de junio del 2014, extendido a nombre de Miguel Becerra Castañeda, por un monto de 96.700.000 pesos. Número de cheque 37001, de fecha 27 de junio del año 2014, extendido a favor de Lira y Compañía Limitada por un monto de 98.500.000 pesos. Número de cheque 37.385, de fecha 23 de julio del año 2014, extendido a nombre de Lira y Compañía Limitada, por un monto de 97.500.000 pesos. Cheque número 37.386, de fecha 23 de julio del año 2014, extendido a nombre de Miguel Becerra Castañeda, por un monto de 96.800.000 pesos. Número de cheque 37638, de fecha 11 de agosto del año 2014, extendido a nombre de Lira y Compañía Limitada, por un monto de 98.500.000 pesos. Número de cheque 37639, de fecha 11 de agosto del año 2014, extendido a nombre de Miguel Becerra Castañeda, por un monto de 97 millones de pesos. Estos seis cheques fueron girados por el imputado Diego Valdés Bustamante. En total, de estos cheques, son 972.700.000 pesos. Estos cheques girados desde la cuenta corriente número 900031-3, Giflatura Zona Metropolitana, fueron extendidos por los giradores autorizados para manejar esas cuentas, los imputados Juan Maldonado Gutiérrez y Diego Valdés Bustamantes. Para ocultar esta sustracción, se realizaron maniobras contables cuyo propósito era evitar que se produjeran descuadres en la contabilidad y con ello ocultar la sustracción de los recursos y caudales públicos. Malversación de caudales públicos de la cuenta corriente número 900124-7 y número 902080-2, ambas del Banco del Estado de Chile denominada Seguridad Privada. Carabineros de Chile mantuvo en el Banco de Estado las cuentas corrientes número 9001247, denominada Carabineros de Chile, Control de Armas y Explosivos, y la cuenta corriente del Banco de Estado número 902082, denominada Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, que son administradas por la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos. En adelante, SOSEPCAR. Además, la SOSEPCAR, mediante la cuenta interna número 573078, conocida como Carabineros de Chile, Seguridad Privada, Cuenta Interna, las cuentas corrientes fiscales y la cuenta interna son utilizadas de manera conjunta por los Departamentos de Seguridad Privada OS10 y el Control de Armas y Explosivos. OS-11. A la cuenta corriente número 9020-802 ingresaron los montos recaudados por las distintas oficinas de seguridad privada del país y los valores que paga el Banco Estado por concepto de electricidad de los cajeros automáticos ubicados en los cuarteles policiales. Estas sumas son remitidas a la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile. Por su parte, a la cuenta corriente número 900124-7 ingresaron los recursos fiscales asignados por la ley de presupuesto anualmente a Cepcar y también los montos o sumas recaudadas conforme al artículo 26 de la ley 17.798 sobre control de armas, que corresponden al 50% de los valores recaudados por las diferentes autoridades fiscalizadoras a nivel nacional respecto de derechos y multas de las solicitudes, custodia y depósito de armas u otros elementos afectos a la ley de control de armas. Durante el año 2016, las mencionadas cuentas corrientes fueron utilizadas para desviar caudales públicos y permitir la sustracción a través de la emisión de cheques girados a favor de terceros civiles que no tienen ni nunca han tenido la calidad de funcionarios de Carabineros de Chile, ni relaciones comerciales con la institución, por un monto que totalizó 128.515.939 pesos. En efecto, desde las cuentas corrientes, antes singularizadas, se realizaron giros de cheques a nombre de los imputados o del imputado Mario Figueroa Ramos por la suma de 110 millones. 134.823 pesos. Todos estos cheques fueron extendidos por los funcionarios imputados Gabriel González Brito, en ese entonces jefe del Departamento de Finanzas de la SOSEPCAR, y por el ex encargado del área de gestión de tesorería, el imputado Sergio Bracamonte Villalobos. Asimismo, en agosto del año 2015, y mediante transferencia electrónica, desde la cuenta corriente 900- 124-7 se verificó un supuesto pago al proveedor de servicios de arriendo de vehículos Autorrentas del Pacífico Limitada por la suma de 18,381,116 pesos. No obstante, ese pago obedeció a una duplicación del pago de la factura electrónica número 505240 de dicha empresa, desviándose la suma pagada a favor de la imputada María Rojas Torres, quien no era funcionaria de Carabineros de Chile, ni sin motivo legal alguno. Al igual que en el caso anterior, el pago fue autorizado por los funcionarios, el imputado Gabriel González Brito, en ese entonces jefe del Departamento de Finanzas de la SOCEPCAR, y por el ex encargado del área de gestión de Tesorería, el imputado Sergio Bracamonte Villalobo. Malversación de caudales públicos de la cuenta corriente número 901285-1 del Banco del Estado, denominada Gastos Operacionales Departamento I. La referida cuenta corriente tiene por objetivos la recaudación del aporte fiscal por resto corriente, esto es, fondos distintos a los de recursos de remuneraciones por gasto corriente. La recaudación de devoluciones de saldos no invertidos por viáticos y rancho fiscal. La recaudación de reintegros de haberes del personal en comisión de servicio en el extranjero. La recaudación por recuperación del artículo 19 de la ley 15.386. Revalorización de pensiones. Relativa a las personas que cumplan con los requisitos para tener derecho a pensión y que continúen en actividad la recaudación por devoluciones y reintegro de licencias médicas, el reintegro de aderes y descuentos previsionales, la recaudación del 50% correspondiente a los derechos y multas recaudados en el marco de la Ley 17.798 sobre control de armas, explosivos y elementos similares, la recaudación de ingresos por conceptos de seguridad privada, transferidos por el departamento OS10 a Difincar 1 y el traspaso de remesas otorgadas a los departamentos y unidades de finanzas para el cumplimiento de sus obligaciones. Esta cuenta fue utilizada para sustraer recursos y caudales públicos por la suma de 3.080.250.000 pesos mediante el giro de cheques en favor de los imputados Mario Figueroa Ramos. Y la imputada María Rojas Torres, civiles, sin vínculo alguno con Carabineros de Chile, mediante maniobras consistentes en la simulación de remesas de fondos desde DIFINCARP I, Departamento I, a diferentes unidades o reparticiones policiales, adulterándose la información registrada en el CICFE para ocultar las sustracciones. Los cheques girados para sustraer fondos públicos desde esta cuenta corriente fueron firmados y girados por los imputados funcionarios. El imputado, Coronel de Intendencia Jaime Paz Meneses, Jefe de Fincar 1. Por el imputado, Teniente Coronel de Intendencia Robinson Carvajal Leiva, Jefe de la Sección Planificación Presupuestaria. Por el imputado, Capitán de Intendencia Carlos Rojas Muñoz, jefe de sección de ejecución presupuestaria, y el imputado, teniente coronel de Intendencia, Pedro Valenzuela San Martín, jefe de sección planificación presupuestaria. El detalle de las malversaciones realizadas mediante el giro de cheques a los imputados antes dichos es el siguiente. Cheque número. 65536 de fecha 13 de diciembre del año 2013 en beneficio de la imputada Mario, perdón, del imputado Mario Figueroa Ramos por 95 millones de pesos. Número 65538 de fecha 13 de diciembre del 2013, e imputada María Rojas Torres por un monto de 90 millones de pesos. Número de cheque 65619 de fecha 11 de marzo del año 2014. Extendido el imputado Mario Figueroa Ramos por 85 millones de pesos. Número 65620, de fecha 11 de marzo del 2014. Extendida María Rojas Torres por 90 millones de pesos. El número 65643, del 4 de abril del 2014, a nombre de María Rojas Torres por 97 millones de pesos. El número 65644, del 4 de abril del 2014 extendido a, al imputado Mario Figueroa Ramos por 95 millones de pesos. El número de cheque 65653, de fecha 5 de mayo del 2014, a nombre de Mario Figueroa Ramos por 98 millones de pesos. El cheque 65663, del 5 de mayo del 2014, extendido a la imputada María Rojas Torres por 95 millones de pesos. El cheque 65696 del 5 de junio del 2014 a nombre de María Rojas Torres por 95 millones de pesos. El cheque 65697 de 5 de junio del 2014 extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por 96 millones de pesos. El cheque 65725 de fecha 8 de julio del 2014 extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por 90 millones de pesos. El cheque 65726 del 8 de julio del 2014 extendido a la imputada María Rojas Torres por 97,600,000 pesos. El cheque 65763 del 8 de agosto del 2014 extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por 97 millones de pesos. El cheque 65764 de fecha 8 de agosto del 2014 extendido a la imputada María Rojas Torres por 97 millones de pesos. El cheque 65776 del 2 de septiembre del 2014 a Mario Figueroa Ramos por 90 millones de pesos. El cheque 6778 perdón, 65778 de fecha 2 de septiembre del año 2014 extendida a la imputada María Rojas Torres por 98 millones de pesos. El cheque 65808 de fecha 7 de octubre del año 2014, extendido a la imputada María Rojas Torres por 97 millones de pesos. El cheque 65809 de fecha 7 de octubre del 2014, extendido por el imputado extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por 98 millones de pesos. Cheque 65867 del 14 de noviembre del año 2014, extendido a Mario Figueroa Ramos por 97 millones de pesos el cheque 65868, de fecha 14 de noviembre del 2014, extendido a María Rojas Torres por 95 millones de pesos. Estos 20 cheques fueron girados por los imputados Jaime Pazmeneses y y el imputado Robinson Carvajal Leiva. Cheque número 63383 del 20 de mayo del 2016, extendido a la imputada María Rojas Torres por 98.890.000 pesos. Cheque número 66498 del 20 de abril del año 2016, extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por 98.500.000 pesos. Cheque número 66499 del 20 de abril del año 2016 a la imputada María Rojas Torres por 97,600,000 pesos. Cheque número 66385 de fecha 20 de mayo del año 2016 extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por 97,950,000 97 pesos cheque número 66446 de fecha 5 de julio del año 2016 extendido a la imputada María Rojas Torres por 98,870,000 pesos. cheque número 66447 de fecha 6 de julio del año 2016 extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por un monto de 98,200,000 pesos. Cheque número 66478, de fecha 10 de agosto del año 2016, extendido a la imputada María Rojas Torres por un monto de 99.180.000 pesos. Número de cheque 66479, del 10 de agosto del año 2016, extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por un monto de 98.750.000 pesos. Número de cheque 66510 del 8 de septiembre del año 2016, extendido al imputado Mario Figueroa Ramos por 98.960.000 pesos. Número de cheque 66511, de fecha 8 de septiembre del año 2016, extendido por, o sea, perdón, extendido a la imputada María Rojas Torres por un monto de 99.750.000 pesos. Estos 10 cheques fueron girados por los imputados Jaime Paz Meneses y el imputado Carlos Rojas Muñoz. Cheque número 65542 del 5 de octubre del año 2016, extendido a favor de la imputada María Rojas Torres por un monto de 98 millones de pesos. Y el cheque número 66543, de fecha 5 de octubre del año 2016, extendido al imputado. Mario Figueroa Ramos por un monto de 95 millones de pesos. Estos dos cheques fueron girados por los imputados Pedro Valenzuela San Martín y por el imputado Carlos Rojas Muñoz. Todos ellos totalizan la suma de 3.080.250.000 pesos. Malversación de caudales públicos de la cuenta corriente número 901813 1 del Banco de Estado de Chile, denominada Gastos en Personal Departamento Tercero. Durante el periodo comprendido, entre febrero del año 2009 al mes de agosto del año 2015, se utilizó esta cuenta corriente por parte de todos los imputados con la finalidad de sustraer caudales públicos por un monto total de 2.810.515.759 pesos. Esta cuenta fue utilizada para sustraer caudales públicos mediante transferencias electrónicas en favor de diversos imputados, entre otros los ya dichos, ya sea funcionarios activos, en retiros y CPR, de Carabineros de Chile mediante maniobras consistentes en la simulación de pagos por conceptos de renovación y haberes de segunda línea, entre otras. También maniobras para ocultar las sustracciones de caudales públicos. El detalle de las malversaciones de caudales públicos de la institución de carabineros de Chile, realizadas mediante transferencias electrónicas en beneficio de los imputados, se indicarán a continuación. Se indica el número de RUT, el nombre, el número de la cuenta corriente o cuenta vista, o el tipo de cuenta, el banco, el convenio, la fecha y el monto. Ruth, 8.643.254-4. Arnoldo Rivero Gerdes, cuenta corriente 3680452, cuenta corriente Banco Santander. Todos corresponden, por favor, para omitir todos al mismo convenio, que es el 9...

Fecha, 23 de febrero del 2009, por 4.966.546 pesos. RUT 10197-225-9, Eduardo Pardo Muñoz. Número de cuenta, 329-7093-1154. Tipo de cuenta, Chiquera Electrónica, Banco Estado. De fecha, 23 de febrero del 2009, por un monto de 5.987.000 pesos.

RUT 8 690 6, 6 Francisco Reyes Momber, cuenta número 214299, cuenta corriente del Banco Estado, de fecha 23 de febrero del año 2009, por un monto de 1.981.605 pesos. RUT 11-999-068-8, Héctor Nail Bravo, número de cuenta. 121 triple 0 9, 3, 4, 11 cuenta corriente Banco Estado del 23 de febrero del 2009 por un monto de 2 millones mil pesos rut 9964 523-7 Horacio San Martín Villegas cuenta número 9, 19 70 20 50 10 cuenta corriente Banco de Chile del 23 de febrero del 2009, por un monto de 2.967.555 pesos. RUT 10.809.422-2, Pedro Valenzuela San Martín, cuenta 3320.383, Corriente Banco Santander, del 23 de febrero del 2009, por 4.964.000 pesos. 865 pesos. RUT 10-075-428-2, Raúl Urrea López, número de cuenta 372716, Corriente, Banco Santander, del 23 de febrero también del 2009, por un monto de 3.105.454 pesos. RUT 10-619-816-0, Robinson Carvajal Leiva,

Número de cuenta 45240850, corriente, Banco de Crédito e Inversiones, de fecha 19 de octubre del año 2009, por un monto de 2,898,465 pesos. 8643254-4, Arnoldo Rivero Gierdes, cuenta 3680452, corriente, Banco Santander, del 19 de octubre del 2009.

Cuenta 32 97 09 31 15 4. Chiqueta electrónica Banco Estado por, o sea, perdón, de fecha 19 también de octubre del 2009 por un monto de 2.456.586 pesos. 9 009 721-0. Flavio Echeverría Cortés. Cuenta 18 233 61 15. Cuenta Corriente Banco de Chile, del 19 de octubre del 2009, por 2.246.546 pesos. 8356690 y 16 Francisco Reyes Momber, cuenta 214-299, Corriente Banco Estado, del 19 de octubre del 2009, por 4.025.056 pesos.

por 2.956.546 pesos. 10641930-2, Patricio Morales Díaz, cuenta 45128782, Corriente, BCI, perdón, Banco Crédito de Inversiones, de fecha 19 de octubre del 2009, por 3.631.238 pesos. 10809422-2, Pedro Valenzuela San Martín.

628 0 Renato Saradia Lagrece, Cuenta 511 5451 Corriente Banco Estado. Del 19 de octubre del 2009 por 4.723.941 pesos. 10619 816-0. Robinson Carvajal Leiva. Cuenta 11 26 69, 96. Corriente. Banco Crédito Inversiones. Del 19 de octubre del 2009 por 3.514.565 pesos. 11 8 Héctor Neil Brado cuenta 121 000, 93, 411, Corriente Banco Estado del 18 de noviembre del 2009 por 4.056.747 pesos.

Banco Crédito Inversiones, del 19 de noviembre del 2009 por 4.333.297 pesos. 8643-254-4, Arnoldo Rivero Gerdes, cuenta 3680452, Corriente Banco Santander, del 19 de noviembre del 2009 por 5.135.094, perdón, 5 millones.

Aida Maricio Vega, cuenta 45240850, corriente, Banco Crédito de Inversiones, del 22 de diciembre del 2009, por un monto de 3.469.056 pesos. 12535-575-7, Alejandro Ponzo Valle, cuenta 45171335, corriente, Banco Crédito de Inversiones, del 22 de diciembre del 2009, por un monto de 3.754.656 pesos. 8643-254-4, Arnoldo Rivero Gierdes, cuenta 368-0452, Corriente Banco Santander, del 22 de diciembre del 2009, por un monto de 4.766.566 pesos. 10237-410-K. Carlos Cárcamo Bravo, cuenta 329-6081-1037, cuenta Vista, Banco Estado, del 22 de diciembre del 2009, por 1.5.660. pesos. 13 990 y un 4 Diego Valdés Bustamante, cuenta número 155027-3807, Corriente Banco Chile, del 22 de diciembre del 2009, por un monto de 3.650.000

Flavio Echeverría Cortés, cuenta 18 233 601, Corriente Banco Chile, del 22 de diciembre del 2009, por 3.820.087 millones pesos. 8 356 y 11, 6, Francisco Reyes Momber, cuenta 21 42 99, Corriente Banco Estado, de fecha 22 de diciembre del 2009, por un monto de un millón.

del 22 de diciembre del 2009 por 3,195,655 pesos. 10809422-2 Pedro Valenzuela San Martín, cuenta 3320383 corriente Banco Santander del 22 de diciembre del 2009 por 3,466,965 pesos. 628 0 Renato Sarabia Lagrese cuenta 511-54-51 Corriente Banco Estado, el 22 de diciembre del 2009, por 4.566.566.000 pesos. 10619-816-0 Robinson Carvajal-Leida, cuenta 11.266.996, Corriente Banco Crédito Inversiones, del 22 de diciembre del 2009, por un monto de 3.965.656 pesos.

cuenta 5049628, corriente Banco Estado, del 21 de abril del 2011, por 2.341.422 pesos. 10197.225-9, Eduardo Pardo Muñoz, cuenta 32970931154 1154 chiqueta electrónica, Banco Estado, del 21 de abril del 2011, por 13.110.158 pesos. Ocho.

511 54 51, Corriente Banco Estado, del 21 de abril del 2011, por 19 millones 974 mil 214 pesos. 10 619 816-0, Robinson Carvajal Leiva, cuenta 11 26 69 96, Corriente Banco Crédito Inversiones, del 21 de abril del año 2011, por 3 millones 154 mil 980 pesos. 9988-778-8, José León Cisterna, cuenta 3627 Corriente, Banco Estado, del 19 de diciembre del 2011 por un monto de 26.725.691 pesos. Mismo nombre, misma cuenta, mismo banco, igual fecha y ahora por un monto de 11 millones.

por un monto de No me acuerdo solo un minuto por favor. Perdón. Perdón. Es 9988778 y 8 José León Cisternas cuenta 36270292440 cuenta corriente Banco Estado del 19 de diciembre del 2011 por un monto de

892 pesos. La misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, pero ahora por 2.204.130 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, ahora de fecha 21 de junio del 2012, por 5.510.325 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, la misma fecha anterior por un monto de 39,374,892 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, pero ahora con fecha 16, perdón, 17 de octubre del año 2012 por 9,919,056 pesos. Misma persona, mismo banco, mismo, misma cuenta el 17 de octubre del 2012 por 39.374.892 pesos. Misma persona, mismo banco, misma cuenta, ahora el 19 de diciembre del 2012 por 12.123.500 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco y la fecha de 19 de diciembre del 2012 también, ahora por 39.374.000 pesos. 892 pesos. 1415604618. Felipe Ávila Pérez. Cuenta 540-2875. Corriente. Banco Estado. De fecha 21 de junio del 2013. Por un monto de 24.609.307 pesos. Misma persona. Misma cuenta. Mismo banco. Misma fecha. Ahora por 10 millones. 861.776 pesos. RUT 10-424-486-6, Fabián Cárdenas Masilla. cuenta 17 66 16, 415. corriente Banco Estado, del 21 de agosto del año 2013, por un monto de 21.712.321 pesos. Misma persona, Misma persona, misma cuenta, perdón, voy a tener que comenzar de nuevo. 10-424-486-6, Fabián Cárdenas Masilla, cuenta 1766-16415, cuenta corriente Banco Estado del 21 de agosto del año 2013, ahora por 14.136.360 pesos. 14 156 046, 8 Felipe Ávila Pérez. Cuenta 540 28, 75, Corriente Banco Estado del 21 de agosto del 2013 por un monto de 24.609.307 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, con igual fecha, pero ahora por 15.134.480 millones 134 480 pesos. RUT 13 143-0 Ricardo Albornojara. Cuenta 1510124900, cuenta corriente, Ban Banco de Chile, del 13 de septiembre del 2013 por 14.424.040 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, igual fecha, pero ahora por 22.570.576 pesos. RUT 10424486 Fabián Cárdenas Mancilla. Cuenta 176616415, corriente Banco Estado, del 19 de noviembre del año 2013, por 20 millones, pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, igual fecha, pero ahora por un monto de 26.119.003 pesos. RUT 10463-929-1, Jaime Astudillo Vera. Cuenta 4850 1 28784 Cuenta corriente del Banco BBVA del fecha 19 de noviembre del 2013 por un monto de 11.270.976 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, igual fecha, pero ahora por un monto de 14.998.735 pesos. RUT 11 353, y un 2. Norberto Rivas Lobos, cuenta 281403611, cuenta corriente, Banco Estado, del 19 de noviembre del 2013, por un monto de 14 millones 192 mil pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, igual fecha, pero ahora por un monto de 17 millones 25 mil pesos. Ruth. 13 305 143-0, Ricardo Albonojara, cuenta 15 10 12 49 00, corriente Banco de Chile, del 19 de noviembre del 2013, por un monto de 18 millones 30.050 pesos. Misma persona, mismo banco, misma cuenta, igual fecha, por un monto de 27.261.277 pesos. RUT 10 463 929-1,

del 21 de enero del año 2014, por un monto de 38.753.114 pesos. 13.723.428-9, Víctor Escobar Rodríguez, cuenta 86940520, Corriente, Banco Crédito Inversiones, del 21 de enero del año 2014, por un monto de 39.213.424 pesos.

y de fecha 21 de febrero del 2014, ahora por un monto de 46 millones pesos. 8, 309 129 0 Rolando Sanzara Chávez, cuenta 33 16, 04, 58, 7, 34, Cuenta Vista, Banco Estado, del 21 de febrero del 2014 por 1.294.483 pesos. 8, 309 129 0 Rolando Sanzana Chávez cuenta 33 16 04 58 734 Vista Banco Estado del 21 de febrero del 2014 por 42 millones mil pesos 10 027 778 6 Sergio González Gómez cuenta 41 20 100 10 12 11 Corriente Banco BBVA del 21 de febrero del 2014 por

21 de marzo del 2014 por 6.588.918 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, igual fecha, pero ahora por un monto de 28.504.729 pesos. 12 957-2, David Vega Carmona, cuenta 41 7, 014, 850, cuenta corriente Banco Estado, 21 de marzo del 2014 por un monto de 45.083.450 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, igual fecha, ahora por 3.959.468 pesos. 14156-0468, Felipe Ávila Pérez, cuenta 540 28 ,75, corriente Banco Estado. 21 de marzo del 2014 por 4.531.702 millones 531 mil pesos. Misma persona, mismo banco, misma cuenta, igual fecha, ahora por 44 millones 453 mil 24 pesos. 10 619 816-0 Robinson Carvajal Leiva, cuenta 11 26 69 96, corriente, Banco Crédito Inversiones

15-10-32-35-01, Banco Chile, de fecha 20 de mayo del 2014, por un monto de 25.096.190 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, por 6.679.576 pesos. 12 6 957 2 David Vega Carmona, cuenta 41 7, 7 014,

RUT 14-156-046-08 Felipe Ávila Pérez, cuenta 540 28 75 corriente, Banco Estado, de fecha 20 de mayo del año 2014, por 25 millones 969 mil 118 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, ahora por 9 millones 63 mil 404 pesos. RUT 10-156-046-046-046-046-04

Robinson Carvajal Leiva, cuenta 11266996, corriente, Banco Crédito Inversiones, 20 de mayo del 2014, por un monto de 11,404,684 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, ahora por 20 millones, 20,313,973 pesos. 13-723-428-9, Víctor Escobar Rodríguez, cuenta 86940520, Corriente, Banco Crédito e Inversiones, 20 de mayo del 2014, por un monto de 29.691.513 pesos, misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, pero ahora por 6.758.736 pesos. RUT 14-343-925-9. Cristian Valenzuela Aradena, cuenta 43-5000-200. Corriente, Banco Estado, de fecha 21 de agosto del 2014, por 5.32.160. pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, pero ahora por un monto de 21 millones. 819366 pesos 12612957-2 David Vega Carmona cuenta 417014850 corriente Banco Estado del 21 de agosto del 2014 por un monto de 31,549,823 pesos misma persona igual cuenta igual banco

misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha por 15,860,957 pesos. 12747899-6. Héctor Concha Jaramillo, cuenta 4672691, corriente, Banco Estado, del 21 de agosto del 2014, con un monto de 27 millones 982.804 pesos. Misma persona, mismo banco, misma cuenta, misma fecha, ahora por 16.869.380 pesos. 10809422-2. Pedro Valenzuela San Martín. Cuenta 3320383, corriente, Banco Santander, del 21 de agosto del año 2014, por un monto de 21 millones 243,390 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha. Ahora por 26,156,826 pesos. 12,612,957-2. David Vega Carmona. Cuenta 41,714,850. Corriente, Banco Estado. De fecha 15 de septiembre del 2014 por un monto de 31 millones 549 mil 823 pesos misma persona misma cuenta mismo banco misma fecha ahora por 16 millones 191 mil 752 pesos 12 747 899 6 Héctor Concha Jaramillo cuenta 46 72 691 Corriente, Banco Estado, fecha 15 de septiembre del 2014, por los siguientes montos y mismas fechas. Uno por 27.982.804 pesos y otro por 19.182.806 pesos. Perdón, este último era 19.182.816 pesos. 10-809-422-2, Pedro Valenzuela San Martín. ¿Mm? Perdón, solo un minuto. Perdón. Estaba leyendo el RUT 10-809-422-2, Pedro Valenzuela San Martín, cuenta 33 383 Corriente Banco Santander, 15 de septiembre del 2014. Por 24 millones 278 mil 160 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, igual fecha. Ahora por 26 millones 26, 156 mil 826 pesos. 13 698 568-K Sergio Collao Cáceres. Cuenta 240 700 130 17. Corriente Banco Estado.

Cuenta 41-7014-850 Corriente Banco Estado, el 20 de marzo del 2015, por un monto de 43.690.998 pesos. Misma persona, mismo banco, misma fecha y misma, misma cuenta, por un monto de 4.837.232 pesos. 14-156-046-8.

Ahora por 6.459.742 pesos. 13.723.428.9. Víctor Escobar Rodríguez. Cuenta 86.94.0520. Corriente. Banco Crédito Inversiones. De fecha 20 de marzo del 2015. Por un monto de 45.814.914 pesos. Misma persona. Mismo banco. Misma fecha. Ahora por 3 millones seiscientos catorce mil seiscientos sesenta pesos catorce tres cuatro tres nueve veinticinco diez nueve Cristian Valenzuela Aravena cuenta cuarenta y tres cinco mil cincuenta doscientos corriente Banco Estado por se perdón de fecha veinte de mayo del dos mil quince por treinta y cinco millones seiscientos noventa mil quinientos noventa y dos pesos misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, ahora por 3,481,912 pesos. 12612957-2 David Vega Carmona, cuenta 417014850, corriente Banco Estado. Fecha 20 de mayo del 2015 por 46 millones 815.120 pesos. Misma persona, mismo banco, misma fecha, ahora por 9.674.464 pesos. 14.156.046-8, Felipe Ávila Pérez, cuenta 197 000, 290, 46. corriente, Banco Faladela, del 20 de mayo del 2015 por un monto de 49.026.282 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, ahora por 9.607.204 pesos. 10911189 Juan Juan Matusjara, cuenta 168.237.766, cuenta vista, Banco Estado, del 20 de mayo del 2015 por 52 millones.

del 21 de agosto del 2015, por un monto de 42.090.838 pesos. Misma persona, misma cuenta, misma fecha, pero ahora por un monto de 16.930.312 pesos. 14.156.046-8, Felipe Ávila Pérez, cuenta 197-000-290-46, Corriente, Banco Falabella, Ahora el 21 de agosto del año 2015 por 40 millones 480 mil 874 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha. Ahora por 16 millones 812 mil 607 pesos. 13 millones 578 mil 355 2. Francisco Estrada Castro cuenta 53 73 73 506, Corriente, Banco Estado, del 21 de agosto del 2015, por un monto de 12.390.609 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, ahora por 43.383.142 pesos. 10.911.189-9, Juan Matus Jara. Cuenta 61-23-55-63. dije. Corriente, Banco Crédito Inversiones, 21 de agosto del 2015, por 47.045.645. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, por 10.082.646 pesos. RUT, 13-698. 568-K, Sergio Collao Cáceres. Cuenta 240-700-130-17. Corriente, Banco Estado, del 21 de agosto del año 2015, por 47.233.550 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, por 12.359.459 pesos. 13 723 428 9 Víctor Escobar Rodríguez, cuenta 869 40 520, Corriente, Banco Crédito Inversiones, del 21 de agosto del 2015 por 44.396.851 pesos. Misma persona, misma cuenta, mismo banco, misma fecha, por un monto de 12.651.310 pesos. Para sí. hacer el receso de eh, 20 minutos para que sean 30 porque que tomas bueno. más. Ya está. ¿Cómo se llama? No ¿Sí? Para el receso, para que le quiten las medidas de seguridad de los que vienen de Santiago 1, creo que tienen medidas de seguridad solo en los pies, las de solo los pies. No, solo, es que son los de Santiago 1. ¿Sí?